Bien, ahora recién corrimos los 100 metros llanos, hoy voy a hacer varias pruebas, así que es el último torneo que voy a tener en el año, así que vengo a divertirme, a sumar puntos para el club y a competir. Bueno, te saco un poquito del torneo, contame un poquito, hagamos un pequeño balance de lo que fue el año, ¿no? Que fue bueno, ¿no? Sí, la verdad tuve un gran año. Fui al sudamericano, al panamericano y tuve buenos resultados. Este año comencé con la prueba de 400 metros llanos, la cual me desempeñé muy bien, he podido progresar. Y bueno, terminé el último torneo en los binacionales, mejorando también la marca del 200 metros. Así que un gran año, muy bien, la verdad. ¿Se te nota conforme? Sí, estoy muy conforme. Ahora paramos unos días y empezamos la pretemporada apuntando para el 2016. Bueno, ¿y cuál es el objetivo para el año que viene? El año que viene, bueno, además de nacionales, copas de clubes, tenemos los Grand Prix también. El objetivo sería poder llegar al sudamericano sub-23, ya entro a una nueva categoría, uh-huh. Así que poder adaptarme y competir en la categoría, digamos.